Meditación es una gran alegría ver que un tema como este convoca a tanta gente. Es una gran esperanza por lo que puede ocurrir mañana y pasado mañana. Lo siento para no poder hablar nuestra lengua y para obligarle a hablar otra lengua para mí. Poco para mí, no, ya lo sé que no soy el único, pero bueno, puede ser. Me gustaría aprenderla. Empecé eligiendo como uno de los sombreros preferidos la chacela, que de hace muchos años es un elemento que utilizo no solo cuando vengo en los tierras, sino cuando estoy en Roma. Este momento de comunicación será casi un diálogo íntimo entre mí y Mari Carmen, la señora alcaldesa de Bello, que me invita. Es decir, con un alcalde. No sé si hay otros alcaldes presentes. Si no hay, no importa. Mari Carmen nos representa simbólicamente. Y vosotros sois testigos de este diálogo. Y para empezar, cito las palabras de un niño que habla con su alcalde, con el alcalde de Roma, cuando el alcalde va a tener todo. Un niño del Consejo de Niños de Roma, que al final de un año de trabajo, en el encuentro previsto con su alcalde, le dice: yo quiero a esta ciudad el permiso de salir de casa. Me golpeó mucho esta palabra de este niño, porque este niño, como todo el niño de 9 años, Federico, como todos los niños saben que este permiso puede pedirlo solo a sus padres. Y solo sus padres pueden darlo o negarlo. Pero Federico sabe algo más. Después de trabajar con sus compañeros y con nosotros a lo largo de un año, sabe que sus padres le van a decir que no, porque la ciudad no lo permite. Y por esto, coherentemente, se presenta a su alcalde diciendo: démelo tú el permiso de salir de casa. Bueno, por un lado, esto me parece una propuesta política muy interesante que hace Federico. E yo así la interpreté con el alcalde, diciéndole: mira, llévatelo este pensamiento al gabinete, con tus colegas concejales. Discutéis cómo podéis dar un permiso de salir de casa a las Federicas y a los Federicos de Roma. Preguntéis a vosotros por qué los niños no salen de casa, por qué no pueden salir. La ciudad entra en alguna manera en esto. Esto lo vamos a encontrar de nuevo más tarde. Pero hay otra reflexión a hacer sobre esta palabra de Federico. Federico y sus padres más o menos piensan lo mismo. Roma es una ciudad complicada, difícil, no adecuada a las necesidades de los niños. Esto es un diagnóstico que comparten Federico y sus padres. Es la terapia que no comparten. Porque frente a este diagnóstico los padres dicen: entonces tú no puedes salir. Y si quieres salir, te acompaño. Posiblemente en coche. Federico, frente a este mismo diagnóstico, dice: entonces hay que cambiar la ciudad. No sé si se nota la diferencia. Por un lado, una resignación de los adultos que consideran todo lo ocurrido como algo de necesario y de toda manera que supera sus posibilidades. Así estamos
lamentablemente la condición, la situación es esta. Y Federico dice, no, yo lo necesito, por lo cual tenéis que hacer algo, tenemos que cambiarlo. Hay una frase que me gusta mucho, que dice que la esperanza tiene dos hijas hermosas, la ira y la valentía. La ira ante el estado de las cosas y la valentía para cambiarlas. No es una frase que salió en Plaza del Sol, a la Puerta del Sol, con los indignados, sino es una frase de San Agustín. La ira y la valentía. Y espero que los niños interpretan muy bien esta frase. No son resignados. El tema verdadero es que la ciudad, así como la encontramos hoy, que ya varios de los que intervinieron antes que yo describieron, así como nosotros en nuestro proyecto la estamos describiendo, una ciudad que ha perdido su naturaleza. A mí me gusta recordar que la ciudad moderna, la ciudad histórica, no moderna, histórica, nace como superación del modelo medieval del castillo. El castillo es una manera de pensar el ámbito social. El castillo es poderoso, separado, defendido, murallas, un río, un puente que se levanta, casi un exceso de símbolos de poder y de separación. Y afuera, el burgo. Adentro, pocos, ricos, poderosos, los dueños, los nobles. Afuera, los campesinos, los artesanos, los pobres. La ciudad nace renunciando a este modelo y nace alrededor de una plaza. Esto es el símbolo alternativo. A la plaza se asoman el Palacio de Gobierno y la Catedral. Y en la plaza se vive el mercado. El mercado es simbólicamente la vida de la ciudad. El momento del intercambio, el momento del encuentro. Y me encanta pensar que las grandes ciudades históricas que tenemos en España y especialmente en Italia, bueno, en las dos igualmente, no hacemos peleas entre nosotros, es interesante notar cómo la parte histórica de la ciudad no tiene separaciones. No hay barrios ricos y barrios pobres. Si recorréis el centro de Roma o Florencia, no hay barrios populares y barrios ricos. Los palacios de los nobles, diseñados por grandes arquitectos, están pegados a las casitas humildes de los artesanos. Y esto hace bella la ciudad. Una vez más, podemos decir que la diversidad da belleza, da riqueza. La ciudad moderna renunció a estas características. Después de la última guerra mundial, las ciudades se encontraron en una condición muy rara. Tenían que reconstruirse. Lamentablemente se habían destruido. Y como tenían que reconstruirse, podían elegir cómo y para quién. Y lamentablemente eligieron de construirse para alguien y no para todos. Los que se citaba antes, por un ciudadano, especialmente varón, adulto, trabajador. Y esto obligó a las ciudades que se comprometieron con este, que hay que pensar que es el elector más poderoso, han tenido que aceptar de comprometerse también con el juguete preferido de esta persona, que es el consejo.
Por lo cual las ciudades que empezaron a ser ciudades de hombres, adultos, trabajadores, llegaron a ser ciudades de coches, ciudades para coches. Los coches han llegado a ser la preocupación primaria de los alcaldes. Bueno, después lo vamos a ver todo, pero por favor, antes déjame resolver el problema del tráfico. Si no, esta ciudad no vive. Y saben los alcaldes, y saben los que estudian estos temas, que el problema de los coches no se resuelve. Más que se cuidan, más que crecen y más que los problemas se reproducen. Aparcamientos, ampliamiento de las calzadas, todo lo que podemos hacer siempre es algo insuficiente. ¿Cómo terminamos? El problema se propone de nuevo, más grande que antes, el dinero se acabó, y por lo cual el problema se hace siempre más grande. Claro que una ciudad pensada para adultos, trabajadores, termina para ser una ciudad incómoda, no atenta para los que no son varones, adultos y trabajadores. Y si sumamos estas categorías de los no varones, no adultos y no trabajadores, descubriremos que estamos pensando en la mayoría de la población. La mayoría de la población no está prevista y desaparece. Es el aspecto que más me golpeó años antes reflexionando sobre este tema. Los ancianos, los minusválidos, los niños han desaparecido de la ciudad. Bueno, la ciudad se ha preocupado mucho de estos, creando espacios para ellos, para los ancianos, para los niños, echándolos. Porque la ciudad es el espacio público. Esa es la ciudad. La plaza es la ciudad. Los servicios son otra cosa. Y para los niños nosotros preparamos muchos y buenos servicios para mantenerlos en el medio, para que no molesten, para que podamos aprovechar de los espacios públicos como queremos nosotros. Esto produce un conflicto nuevo. Es un conflicto que yo estoy examinando de hace pocos años. Había conflictos antiguos. Ya lo cité. Con los coches los niños tienen un conflicto. Los niños pequeños. ¿Por qué? Porque los coches son prepotentes. Ocupan mucho espacio. Producen ruido. Producen contaminación. Produce el peligro, por lo cual los padres tienen miedo y no dejan a los niños salir, por lo cual los niños identifican en los coches un enemigo. También no es nueva la pelea y el conflicto entre los niños y la escuela. Yo la viví toda, completamente y profundamente. A mí no me gustaba nada. Lo siento, seáis maestros. No es culpa de estos, es culpa de los míos. O mía. Pero yo lo viví muy mal. Siempre digo, probablemente por eso que nació Franco. Porque he tenido una historia problemática con la escuela, por lo cual voy Pero el conflicto nuevo de lo que estoy pensando, es otro. Y me preocupa mucho porque es el conflicto entre los niños y sus propios padres. Esto es nuevo. ¿Y cómo puedo decir esto? Lo puedo decir hablando con la señora alcaldesa. ¿Qué piden los niños a su alcaldesa? Más libertad. Lo que pedía Federico, que pueda salir de casa, por favor.
déjeme mover en mi ciudad. ¿Y qué piden los padres de estos niños a la misma señora alcaldesa? Más control, más protección, más seguridad. Esto es un problema enorme. ¿Por qué? Porque si estamos con los padres, no hay dudas que estamos contra de los niños. Porque estando con los padres tendremos que disminuir las autonomías de los niños. Poner siempre más controles, rejas, cámaras de video, bueno, todos los aparatos electrónicos, el móvil. Bueno, todo esto hoy se está leyendo como un posible control de los pequeños. Lo que pero es fascinante pensar es que si estamos al contrario con los niños, no estamos contra los padres. Porque claro que si aumenta la autonomía de los niños, se liberan los padres. Si los niños van a la escuela solos, los padres son libres respecto a esta preocupación y compromiso. Si los niños salen, no necesitan los padres pelearse tanto para que no se queden tanto tiempo frente a la televisión, que es un problema educativo importante. Sabéis que la única solución que funciona